Amigas, amigos, buenas tardes. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, en esta ocasión se siente muy motivado, muy contento, amigas, amigos, y pues no es para menos. Su servidor, Francisco Camarillo López, el día de hoy, vean nada más, súper bien acompañado, y desde luego, primero las damas, la licenciada Lupita Guerrero, y por el otro lado, pues un amigo de toda la vida, mi buen Pepe Herrera, hombre. ¿Cómo están? Gracias, señor Camarillo, un gusto el poder estar aquí con usted el día de hoy en esta gran entrevista, en este gran municipio y hermoso de Pécamo, Guanajuato. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrirnos este espacio y poder saludar a tu amable auditorio. Y pues encantados aquí a la orden. Caray. Les voy a pedir de favor que nos quitemos el cubrebocas para que el auditorio vea que no es cuento, que sí se trata de Pepe Herrera y que sí se trata de Lupita Guerrero. Estamos a buena distancia, es un espacio amplio, ustedes ya lo conocen, y pues ahí está. Gracias. Ay, Pepe, ¿qué diablos tendré el sol el día de hoy? ¡Que pura belleza, hombre! ¡Caramba! Y desde luego también a postura también estoy viendo. Pero fuera de eso, amigas, amigos, veo a dos personas muy, pero muy convencidas de que el bienestar común es básico para el desarrollo de cualquier sociedad. Ambos son unos estupendos luchadores sociales. Y dentro de esa lucha social que ellos continuamente realizan, pues destaca, amigas, amigos, el interés por defender el bienestar de todos los ciudadanos. Para nadie es un secreto, amigas, amigos, aquí mismo en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato ya lo dimos a conocer, que nuestro buen amigo Pepe Herrera es el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el fundamento de las instituciones de México, a la Diputación Local por el Distrito 18. Para nadie es también un secreto, ya lo dimos a conocer, lo publicamos, que Lupita Guerrero es la candidata a diputada federal por el Distrito 7, también por el Partido Revolucionario Institucional. Valga esa presentación nada más, hoy no vamos a hablar de otra situación, porque no son tiempos todavía. Ellos vienen en un plan de visitarnos, en un plan, amigas, amigos, de que ustedes los conozcan, que sepan quiénes son, qué hacen, y en sí, pues que puedan hacerles pues todo tipo de preguntas, de observaciones, y pues adelante. Pues empezamos con Lupita. Lupita, pues nos gustaría que le comentara al auditorio pues algunas cuestiones muy personales. Gracias, señor Caballo. Pues muchas gracias al auditorio que nos está viendo. Mi nombre es María Guadalupe Guerrero Moreno. Soy originaria del municipio hermoso de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Soy licenciada en Educación y Desarrollo Humano. Actualmente diputada local. Y como usted bien lo dijo, ¿no? Somos grandes servidores. Que queremos seguir ayudando y seguir trabajando para la ciudadanía, que es la que más lo necesita. Y pues aquí estamos trabajando arduamente, el tiempo que sea necesario y siempre poniéndolo en los zapatos de las demás personas, con humildad, con trabajo, con esfuerzo y siempre con la dedicación y el corazón siempre en la mano para ayudar. Una pregunta, Lupita. ¿Qué le parece, vieja? He recorrido una parte de Pénjamo, y la verdad, un municipio muy hermoso, de gente trabajadora, por supuesto, desde la entrada de su municipio se ve la alegría de la gente, se ve la responsabilidad, el esfuerzo y la dedicación, el ver trabajar he llegado a localitos donde están las familias completas trabajando, y eso habla de un municipio de gente trabajadora, de gente emprendedora, y de gente muy luchona por sus familias y por su municipio. ¿Y mi querido ciudad Manuel Doblado? No, pues otra chulada de municipio, Manuel Doblado, gente también muy trabajadora, gente del campo,
que lucha también como ustedes día a día por tener lo mejor para sus familias, por llevar a las familias esas necesidades que ellas tienen, y trabajan completamente de la mano. Es un municipio muy unido, un municipio muy fortalecido, pero de gran corazón, y siempre es bienvenida ahí toda la gente. Les puedo comentar ahí, me dicen, eres la hija adoptiva de Manuel Doblado, porque siempre me reciben con los brazos abiertos. ¿Y Purísima? Otro municipio de los pueblos del Rincón, un municipio muy, muy bonito, en el cual por ahí tenemos a una de sus comunidades como Pueblo Mágico, y es un orgullo que parte de nuestro municipio de los pueblos del Rincón pues tenga catalogado precisamente uno de sus bellos lugares, como lo acabo de decir, Pueblo Mágico, como un pueblo mágico. Su gente también, que trabaja día a día, que lucha por conseguir lo mejor para sus familias también. Pues de San Pancho del Rincón ya ni se diga. Por aquí decimos nosotros que la tierra de las brujas, decían que había muchas brujas por allá. Claro que sí, sigue habiéndolas, pero son esas gentes que no traen peso en la bolsa, pero que gracias por ahí a unas acciones de gobierno que están por venir, San Francisco del Rincón seguirá creciendo y progresando. Subimos sobre San Pancho. Pues, ¿qué le puedo decir? La cuna del zapato, del calzado tenis, orgullosamente, ahora internacionalmente con la Feria del Sombrero, también hecho y elaborado en San Francisco del Rincón. Su gente que siempre trabaja con humildad, con las ganas de salir adelante, de luchar, de sobresalir. Desde las comunidades viene la gente a trabajar al municipio, y de otros municipios como León, Guanajuato, que se van a trabajar ahí a San Francisco del Rincón. San Francisco del Rincón ha sido un municipio que ha abierto las puertas a empresas internacionales, que les ha dado la oportunidad de generar más empleo para nuestros ciudadanos del municipio. Como lo dije y lo repito, la capital del zapato tenis, San Francisco del Rincón, Guanajuato, y del cual soy originaria. Fíjese que de aquí de Pénjamo van dos autobuses diariamente a trabajar a San Francisco del Rincón. Muchísimas gracias por recibir a mis paisanos. No, gracias. Son bienvenidos siempre toda la gente que nos visita en nuestro municipio. Pepe Herrera. El otro día te vi por allá, bien antiguo en Pueblo Nuevo, pero hay una persona que se molestó mucho, porque andabas por allá y no pasaste a saludarlo. Nuestro buen amigo Leonardo Solórzano Villanueva, el autor de la frase de "Para nada sirve". Un saludo, doctor. ¿Y qué te pareció Pueblo Nuevo, Pedro? Bueno, pues Pueblo Nuevo ha sido muy emblemático. Es un municipio donde ha tenido importantes avances. Es un pueblito que ha tenido mucho desarrollo. Y bueno, pues el doctor Leonardo ha sido una pieza fundamental, a quien le envío un fuerte saludo. No nada más a él, sino toda la familia Solórzano Villanueva. Adriana. Sobre todo a los neopoblanos. Y mi querida Linda Basolo, ya te vi por ahí conviviendo con Chame, con Rocío. ¿Cómo bueno, lo sentiste? Fíjate que a Basolo, pues, esa hermandad que tenemos por la cercanía, la vecindad, y bueno, ellos en lo personal, así como muchos abasolenses con quien tengo la dicha de contar con su amistad, y sobre todo conocer bien el territorio abasolense. Mira, de Guanímalo te quiero preguntar, porque no tuve la oportunidad de prestarte un chaleco antibalas, porque el siniestro y nefasto es alcalde que actualmente gobierna Guanímalo, capaz que si se da cuenta que llegas por ahí, te manda los guarugas, Bueno, Guanímalo es una ciudad y un pueblito que la verdad me ha recibido muy bien. Tengo amigos desde hace muchos años, no solamente de la cabecera, sino de sus comunidades. He tenido la cercanía y la fortuna de contar con grandes liderazgos de ahí de Guanímaro de hace muchos años. Los amigos Malanche, expresidentes municipales, los dos hermanos, Gabriel y Noé, por el Partido Revolucionario Institucional. Es correcto, así es. Pues ya de Pénjamo, ni te pregunto, Pedro, hombre. Pues soy de Pénjamo. A ver, échate nuestro vital. Como decía nuestro buen
compositor, pero no soy bueno para la cantada, pero me quedo con el Soy de Pénjamo. Y bueno, pues aquí he crecido, de aquí soy, he tenido la dicha y la fortuna de caminar con muchos amigos durante muchos años, de aquí del municipio. Hemos trabajado mano a mano y sobre todo recordando aquellos viejos tiempos cuando mi gran amigo Martín Modelón fue diputado y yo fui asesor en la Cámara de Diputados aquí en el estado. Me permitió tener esa cercanía con nuestra gente y poder estar con ellos en sus luchas. Por cierto, Pepe, Lupita, le mandamos un afectuoso y cordial saludo y un abrazo a mi viejo, a don Odilon Cabrera. Así es, acaba de cumplir años por ahí don Odilon, y pues desafortunadamente no tuvimos el gusto, el placer de ir a saludarlo, pero le damos la visita, mi jefe. Por es un roble. Es un roble. Así es. Así es. Y pues recordamos en estos momentos a ese coloso que fue mi padrino Martín Odilon Cabrera Cano. Y como atinadamente lo dice Pepe, pues se forjó a su lado. Yo lo recuerdo allá en la Cámara de Diputados, en el Palacio Antiguo Legislativo, en la ciudad capital. ¡En mi querido Cueva, hombre! Les decían que juntos eran dinamita. Así la es. Verdad que sí. Pepe, pues siempre respaldando las acciones de Martín Odilon, y Martín Odilon apoyándose también en Pepe. Sin duda ninguna, una pareja que hizo historia allá en el Congreso del Estado de Guanajuato. Y después siguiendo trabajando en las organizaciones de nuestro partido, siendo muy diligente también, apoyando las peticiones que nos pedía la ciudadanía, y bueno, ayudábamos a encauzar las gestiones.